En términos de estrategias argumentativas, hemos destacado cuatro, ¿no? ¿Cómo se argumenta esta descalificación de las acciones, de las políticas de igualdad, de las acciones feministas, y cómo se sostiene esta negación de las desigualdades, ¿no? Entre hombres y mujeres? La descalificación, como comentaba antes, muchas veces se argumenta aludiendo a un principio de igualdad. Un principio descontextualizado, abstracto, que es ciego a las condiciones sociales y a los datos, y entonces se acusa a las políticas de igualdad y a las acciones feministas de excluyentes, de discriminadoras, etcétera, ¿no? Otro tipo de argumentación es la alusión al sentido común y a la seriedad. Esto, bueno, en los discursos políticos también aparece bastante, ¿no? Las denuncias feministas son exageraciones, son irracionales, son rizar el rizo, sacar de quicio, no es serio. Esto es un cachondeo, no es serio. Otra estrategia argumentativa es aludir a anécdotas o a hechos particulares y a partir de ahí establecer una verdad, ¿no? Esto pasa mucho en todo el cuestionamiento de la violencia de género, de las denuncias falsas, etcétera, porque yo tengo un primo que le pasó esto, etcétera. O aludir a casos específicos a los que se reiteran una y otra vez y que se establecen como el diagnóstico de la realidad. Por ejemplo, en el caso de las violaciones y sobre todo de la violación de San Fermines, a los días siguientes lo que nos encontrábamos mucho en los foros era esto, por ejemplo, madre mía, cinco personas en la cárcel y esto tiene visos de acabar como lo de la Feria de Málaga. El caso de la Feria de Málaga, en donde se retiró la denuncia, lo cual no quiere decir que no hubiera habido violencia o agresión, se aludía una y otra vez, ¿no? Es un hecho específico que sirve para desautorizar el resto de testimonios. Y luego, por último, otra estrategia argumentativa para descalificar las acciones y las políticas de igualdad es lo que hemos llamado desenfatización de género. Es decir, lo importante son las personas, lo importante son las mentes, no tiene nada que ver qué más da que haya más mujeres en la Cámara de Gasteiz o no.